candidato a doctor en historia del arte por la UNAM. Estoy a punto de obtener mi grado de doctor en un par de semanas. Mi tema de investigación es arte mexicano contemporáneo en los últimos 30 años y con un énfasis como mucho más, digamos, político y económico. El tema de investigación es procesos de institucionalización del arte. Entonces, si alguien eventualmente tiene alguna pregunta sobre arte mexicano contemporáneo, ese es mi tema de investigación, ¿no? En general, lo que yo hago es escribir, como trato de escribir lo más que puedo y publicar en la medida de lo posible. Y trabajo con frecuencia en un par de revistas nacionales, se llama La Tempestad y Código, no sé si ustedes conocen esas revistas. Y he escrito cosas para revistas norteamericanas y colombianas. Yo soy colombiano de nacimiento. Y bueno, el taller que yo vine a proponer es un taller relativamente complejo. Estaba basado tanto en el programa de licenciatura en la universidad como en el taller de en el programa de maestría. O sea, lo que propuse es, digamos, un nivel profesional de taller. Entonces, un poco hacia ahí se va a dirigir lo que voy a terminar diciendo en estos tres días. Recibieron el programa que les envié para el taller. No sé si lo recibieron. ¿Sí? Es un taller que está extraído de unos cursos que voy a dar el próximo año en el MUAC, que tiene que ver con crítica de arte. Este programa está reducido. El que voy a dar el próximo año es un poco más expandido, porque son un poco más de sesiones. Se va a revolver con una especie como de taller de escritura también. Entonces, este es solamente un taller informativo, lo otro espero que sea un poco más, como más de producción de textos, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esta especie como de cantidad de lecturas un poco indescifrables. Que no sé qué les haya parecido. O sea, yo sí quería comenzar como preguntándoles, ¿el programa se ajusta un poco a las expectativas? Y la segunda pregunta obvia es, ¿leyeron lo que está ahí? No sé, porque lo que voy a decir tiene que ver un poco con lo que están las lecturas. Si no leyeron, me va a tocar un poco improvisar lo que voy a decir. Necesito que me digan sí o no. No leyeron. Bueno, ok. El programa que yo envié está dividido en tres partes, por supuesto. La primera es como una especie de cuestión de la crítica contemporánea, ¿no? Una especie como de diagnóstico de lo que está pasando en la crítica contemporánea, sobre el arte contemporáneo, por supuesto. La segunda parte tiene que ver con análisis de posibilidad de hacer lecturas críticas, ¿sí? En la que se incluyen críticos mexicanos. Y al final, que es la parte más complicada del taller, tiene que ver con filosofía y crítica de arte. Para eso se necesita un nivel medio de filosofía para poder entender lo que está ocurriendo en esas lecturas. Si no lo tienen, voy a intentar ser lo más claro posible. Otra cosa que es importante decir antes de comenzar, y es que esto es un taller. No sé muy bien qué significa taller, pero yo espero que una especie como de retroalimentación de lo que yo voy a decir y lo que ustedes y sus expectativas, lo que ustedes vayan puedan contarme también, ¿no? Entonces, pues, espero una participación más o menos activa de parte de ustedes. La última cuestión, pero creo que es lo más importante, es que esto es un taller de crítica de arte contemporáneo. Es decir, para poder decir qué es crítica de arte contemporáneo, necesito saber si ustedes saben qué es arte contemporáneo. Ese es un problema complicado, ¿sí? Porque el taller está dirigido a hacer como algún tipo de juicio sobre el arte contemporáneo. No sobre el arte moderno, no sobre el arte del siglo XIX, sobre el arte contemporáneo. Necesito saber muy a grandes rasgos si saben o tienen una intuición de lo que es el arte contemporáneo. Si han visto exposiciones, si van con frecuencia, si leen con frecuencia. Necesito participación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué conocen de arte contemporáneo hecho en México o internacional o lo que sea?
Nicolás Orozco, Luis Villegas, okay. Aquí mexicano. ¿Conocen el trabajo de Gabriel Orozco? Sí, sí. ¿Conocen el trabajo de Abraham Cruz Villegas? Sí. Ok. Más o menos, bueno, vamos a comprar de imágenes de Abraham, porque supongo que el trabajo de Orozco sí lo conoce todo el mundo. ¿Picasso qué es? No, ese es arte moderno. A ver. Un poco, en términos históricos, pues va a ser una introducción muy general. Para que entiendan más o menos de lo que estamos tratando de criticar, ¿no? El arte contemporáneo comienza más o menos en la década de los 60-70, ¿sí? Pero el antecedente más claro del arte contemporáneo pues es Duchamp, un artista moderno, ¿no? El problema que tenemos entonces es primero identificar cuál es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Si no sabemos cuál es nuestro objeto de estudio, pues no podemos hacer una crítica, ¿sí? Todos conocen arte moderno, ¿sí? Arte moderno internacional, todo el mundo conoce, ¿sí? Ok. ¿Qué conocen de Duchamp? Sí, sí, pero claro, no las piezas, pero ¿qué información tienen de Duchamp? Pues inició. Pues es dadaísta, ¿no? Pero también tiene obras, por ejemplo, la Desnudo bajando la escalera, que tiene pues cubismo, futurismo, francés. Me parece que él no había estudiado arte en sí, y él tenía un conflicto porque él quería dedicarse a la docencia y se lo negaron por no tener estudios sobre arte, y se volvió una especie de rebelde, y de ahí creo que sus obras tienen ese como que ese tinte un poco anarquista, ¿no? Un poco en contra de los argumentos que ya se vienen dando pues en la vanguardia. De ahí creo que nace, se empieza a gestar esta pues como rebeldía tan característica del arte contemporáneo. Ok, vamos a ver la pieza de la que se está hablando, la fuente de Duchamp, de una pieza del 17. Para que más o menos hablemos de eso. Todo el mundo conoce esa obra. ¿Todo el mundo conoce esa obra? Sí. Okay. ¿De qué se trata esa obra? Sí, exactamente. Que yo le doy el valor porque se me ocurrió que así está bien, pero que de acuerdo a lo que hemos aprendido en la historia de nuestra vida, pues no tiene que ver nada con el arte de este asunto. Ok. Incluso pienso que este individuo usó sus conocimientos de arte para hacerse propagandista, para ser propagandista, a lo mejor de asesorinaderos o de excusados, porque realmente no tienen, según yo oí, okay, no tienen nada. Se le ocurrió que eso es arte. Y como eso se le puede ocurrir a cualquiera y decir que es arte también. Si partes del asunto de que las piezas o el arte de causarte emociones, pues resulta que esto no causa ninguna emoción de ninguna especie. Ok. Eso es cierto. Porque esta pieza no está hecha para generar ningún tipo de emoción, ¿sí? De hecho, para eso está hecha, ¿sí? Para que no genere ningún tipo de emoción.
¿Alguien conoce la historia de esta pieza? ¿Conocen cuál es el motivo de hacer esta obra? Yo estaba diciendo que era un anarquista, ¿no? Ah, era un objeto encontrado, ¿no? Lo que manejaba Duchamp, y lo que él quería era una especie de... buscaba deslindarse, digamos, de toda concepción, no sé, de las obras, ¿no? Lo que buscaba era como una especie de pureza, bueno, también como bastante característica de Dada, ¿no? Agarrar algo sin ninguna idea, simplemente agarrar algo y ponerlo. Pero bueno, vamos ya de ahí al dicho, al hecho, pues pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero me parece que básicamente es eso, nada más agarrarlo, ponerlo. Es lo que buscaba Duchamp. Todo el mundo está familiarizado con el concepto de ready-made, ¿no? Esto es un ready-made, no es el primero, pero es uno de los primeros, ¿no? Un poco la historia de la pieza es muy sencilla, ¿no? A Duchamp lo mandan, le llevan una invitación para exponer en Estados Unidos, y él manda esta pieza, ¿no? Este original firmado Moebius, y eso se exhibe, ¿no? El problema que está involucrado ahí es muy complicado, ¿no? Porque el problema del juicio sobre esta pieza no implica solamente la pieza, ¿sí? Sino implica entender todo el circuito del arte, ¿sí? Radicalmente, esta pieza inaugura, esta y otras piezas de Duchamp, pero sobre todo esta, inaugura un problema de ¿qué es el arte? O sea, la pregunta de ¿qué es arte? Ahora, si la pregunta es ¿qué es arte? La pregunta que sigue es ¿cómo se pueden hacer juicios de estas obras a partir de la pregunta de ¿qué es arte? ¿Sí? Entonces el asunto no es solamente entender que esto es arte, sino decir si es bueno o no. La pregunta entonces que sigue es ¿por qué es bueno y por qué no? Es... Pero cuando hablas de arte, estás pensando básicamente en emociones, y lo que tú, como me lo transmiten, es que es subjetivo todo el asunto. Y entonces para mí puede ser arte, pero para la señora no le. Y esto, por ejemplo, a mí se me hace que a la mayoría de los que estamos en... Estoy tomándome una atención que no me corresponde, pero casi podría yo asegurar que esto no le gusta a nadie, ¿no? ¿No? Ok, comencemos con ese debate, que es muy interesante, ¿no? ¿Quién piensa que esto es arte y quién piensa que no es arte? ¿Quién piensa que es arte? Bueno, yo creo que el arte no es el objeto en sí, sino como todo el efecto, o sea, el hecho de ir y ponerlo ahí, más bien, como la acción, pues. Ok. Ok, esa es una definición de arte, puede ser una definición de arte. ¿Por qué esto es arte? O sea, la pregunta no es tan fácil de contestar, ¿no? Pues es que es también dentro de un marco epistémico, ¿no? Cuando tú preguntas, ¿esto es arte? ¿Corresponde a mi idea de arte? ¿O mi horizonte de discurso de arte? Y entonces puede ser que sí y el no tenga una correspondencia con todas esas condiciones. Ok. Al contexto también, ¿no? El contexto que uno trae, puede pensar uno si es o no es arte, ¿no? Aparte, como que esta historia que hay de que Duchamp estaba en contra de los críticos de arte, entonces precisamente por eso hizo el urinario, como para burlarse de ellos, ¿es real? La pregunta, dejemos un poco detrás las anécdotas. O sea, fijémonos solamente en los hechos. Esta cosa se expone como arte. Dejemos eso. ¿No? Se expone en un museo, se expone la fuente Erramut, así se llama la pieza, ¿no? La pregunta es ¿por qué se expone como arte? ¿Sí? Lo que sigue es una pregunta todavía más difícil, es ¿cómo hacer un juicio sobre este tipo de piezas?
recordamos que esta pieza es del 17, o sea, ya han pasado casi 100 años después de que se hizo esto, ¿no? Es muchísimo tiempo, y todavía el público en general, incluso el público especializado, no puede o no tiene la capacidad para emitir juicios sobre este tipo de obras. Un poco lo que voy a tratar de hacer en este taller es ver cuáles son las posibilidades para emitir juicios sobre estas cosas, ¿sí? Que no es fácil, precisamente porque el arte desde mediados del siglo XIX hasta ahora es muy difícil de criticar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que subyace a todo el problema de la crítica de arte en general es el mismo concepto de arte. Entonces, para poder emitir un juicio sobre el arte, uno tiene que saber de alguna manera tiene que saber qué es arte, ¿no? Ahora, tiene que ver con lo que usted dice. El problema de qué es arte se ajusta a un problema epistemológico. Es decir, ¿cuál es el marco de referencia que uno maneja para poder juzgar algo y poder decir algo sobre una cosa? ¿Sí? Que eso en general no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hacer una crítica sobre algo no es solamente decir si me gusta o no me gusta, sino es decir qué es lo que estoy viendo y cómo funciona, ¿no? En general hay varias preguntas críticas que uno le puede hacer a una obra de arte, ¿sí? En general, ¿sí? ¿Alguien ha leído a Baudelaire, el pintor de la vida moderna? Es el libro ¿Qué preguntas críticas hace? Por ejemplo, ¿se acuerdan? No. Bueno, El pintor de la vida moderna tal vez es uno de los textos críticos más interesantes que se escribieron en el siglo XIX, porque muestra no solamente el prototipo de artista que se buscaba en el XIX, sino el prototipo de crítico que era Baudelaire. Tal vez uno de los críticos de arte más interesantes, ¿no? Porque lo que se trataba de juzgar en el siglo XIX, sobre todo en estos artistas, ¿no?, es si estas obras son buenas o no. Sí. Yo creo que tú para hacer un análisis de una cosa, de algo que se pretenda que sea una obra de arte, pues necesitas muchos elementos para hacer el juicio. Tienes que saber qué quiso decir, qué técnica empleó para usar, qué sentimientos lo motivaron a hacerlo, cómo llegaste a la obra, cómo saliste de la guerra, qué te dejó, a final de cuentas. Si no haces toda esa serie de reflexiones, pues no tuviste la experiencia artística, creo yo. Ok, se supone que eso me da pie para decir algo que es interesante. Ahorita lo que lo vamos a ver durante todo el taller es qué tipo de espectador es el crítico de arte. El problema de la experiencia artística está también involucrado aquí, ¿sí? Porque la pregunta no es tan sencilla, es ¿qué tipo de experiencia y qué tipo de arte? Es decir, esa frase se puede dividir en dos, que no es tan fácil de ver, ¿no? Porque experiencias artísticas hay muchas, pero también hay muchos tipos de arte. Ese es el problema, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta inicial del taller. ¿Cómo hacer un juicio a partir de todo eso que usted está diciendo, desde la experiencia de lo que yo soy, desde la experiencia del artista, desde la experiencia del museo, desde la experiencia histórica, desde la experiencia filosófica? Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta para poder emitir un juicio. Estoy completamente de acuerdo con eso, ¿sí? Pero vuelvo otra vez a la pregunta inicial. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? En el siglo XIX no era tan complicado, precisamente porque crítico de arte sí es una invención como del siglo XIX. Entonces, lo que se juzgaba tenía que ver con unas reglas de producción muy específicas. En el siglo XIX se producían cuadros épicos. Entonces, los cuadros épicos tenían que estar bien hechos, tenían que tener esta cantidad de personajes, tenían que tener esta composición, estos colores, ¿no? Había temas más valorados que otros, la figura humana más valorada que el paisaje, por ejemplo, etc. O sea, hay una construcción histórica de cómo se puede valorar una pieza. El siglo XIX es muy claro,
la Academia de Arte del siglo XIX decía qué era bueno y qué no era bueno. ¿Sí? Muy, muy fácil de decir. El problema comienza más o menos a finales del siglo XIX y con las vanguardias artísticas del siglo XX. ¿No? Cuando todo se vuelve un desastre, la producción artística deja de ser homogénea, ¿sí? Y poder juzgar ese tipo de cosas es muy complicado. ¿Sí? El juicio moderno ya no tiene que ver con las reglas específicas de la academia, sino tendría que ver con algo como un poco más, con un juicio valorativo mucho más sesgado, y es, esto es bueno, no es bueno. ¿Para quién? Para el crítico. ¿Sí? El prototipo de crítico de la primera mitad del siglo XX es Grinberg, Clement Grinberg. Yo espero que ustedes, si no lo conocen, lo lean. Si ya lo conocen, lo vuelvan a leer, porque es muy importante saber quién es Grinberg para la crítica de arte. Como muchos de los juicios que se van a hacer después de Grinberg van a tener que ver mucho con, sobre todo con un par de ensayos que escribió, que están escritos en el programa que yo les dejé. ¿Cómo escribes esto en inglés? Clement Grinberg. Ahorita, si quiere, ahorita le paso. Entonces, el problema de la modernidad a finales del 19 y más o menos hasta la década de los 60 del siglo XX implica un juicio que tiene que ver con si esto es bueno o no es bueno dependiendo del crítico de arte. ¿Sí? Después, más o menos en la década de los 70, la pregunta crítica ya no es si esto es bueno o es malo, sino esto qué significa. Es decir, para la pregunta crítica se le añade un problema semiótico, el problema del significado de la obra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que vemos? ¿Sí? Ya no es qué es lo que siento, por ejemplo, para los pintores fanáticos del 19, qué siente uno cuando ve algo, sino qué significa eso. ¿Sí? Y tal vez, más o menos en la década de los 90, la pregunta deja de ser ¿qué significa eso? Para formularse de otra manera. Y es, ya no, ¿cómo ese objeto tiene un significado intrínseco? Sino, ¿cómo es que ese objeto llega a tener significado? ¿Por qué eso tiene un significado? ¿Sí? Entonces, las preguntas críticas tienen como un cambio histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder entender la crítica de arte, hay que saber la historia del arte, no hay de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pregunta de la crítica de arte es una pregunta contextual. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que ver cómo puede emitir un juicio en términos históricos desde el presente. No necesariamente para juzgar todo con los mismos criterios, sino para ver cómo es que esas cosas eventualmente fueron juzgadas. ¿Y cómo es que yo puedo juzgar el arte presente? Entonces, es muy complicado. El asunto de la crítica de arte es complicado. Porque a todo eso hay que sumarle una cuestión adicional, y es escribir. La crítica de arte en general, desde el siglo XIX hasta hace unos años, tal vez unos 10 años, se escribía. ¿Y se escribía en dónde? Primero en prensa, en el siglo XIX. En general, en prensa. Y después, cuando el arte se volvió una cuestión mucho más especializada, pues en revistas especializadas sobre arte. ¿Sí? Actualmente, el problema de la crítica de arte ya no se escribe necesariamente en prensa o en revistas especializadas. Ahora hay internet. Entonces, ahora se puede escribir o decir cosas sobre el arte en otros formatos. En formato blog, en un video de YouTube, etc. ¿No? El Twitter no, uno no puede hacer una crítica de arte en 140 caracteres, no se puede. ¿No? Pero en blog sí, de hecho hay varios blogs en arte, de arte contemporáneo, de arte mexicano también, que intentan un poco evadir todas estas restricciones editoriales, ¿no? Para poder escribir textos críticos. ¿No?
Entonces, un poco el diagnóstico es complejo para que ustedes lo vayan viendo. Hacer una crítica de arte tiene que ver con varias cosas, con el sujeto que pregunta, el problema de la historia, los objetos que se hacen, cómo se ven esos objetos, cómo esos objetos se insertan críticamente, ¿no?, en un aparato, sería el campo del arte, pero también el campo de la cultura, ¿sí? Y cómo es que la persona que va a poder hacer un juicio puede escribir sobre eso. Es difícil, ¿no? Yo escribo con frecuencia, pero yo no he podido en general hacer buenas críticas porque casi nunca estoy completamente conforme con lo que escribo, precisamente por varias cosas, por restricciones editoriales. Uno siempre tiene que escribir no más de 10.000 caracteres para una revista, dependiendo de la revista, a veces un poco más, ¿no? O a veces por cuestiones editoriales del perfil de la revista, o a veces por cuestiones de ideología que están involucradas ahí, ¿no? Entonces, escribir no es fácil por todas estas restricciones, y escribir no es fácil precisamente porque uno tiene que tener una formación muy especializada, ¿sí? Hacer una crítica de arte no se puede limitar a un juicio sencillo de si esto me gusta o no me gusta. ¿Por qué no? Porque el me gusta o no me gusta no es hacer un análisis crítico, es emitir una opinión, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Todo el mundo tiene opiniones, todos los seres humanos tienen opiniones, por eso es que todas las personas mayores de 18 años pueden votar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos voten de la misma manera y de la manera más inteligente. El caso es el de este año. Si ustedes pueden ver que el problema de emitir un juicio es mucho más elaborado, de decir si esto me gusta o esto no me gusta, ¿no? Si pueden ver eso, ya tienen gran parte del problema ganado, ¿no? Una respuesta más o menos descrita. Una crítica de arte no puede ser si esto me gusta o esto no me gusta. Una crítica de arte es un análisis crítico, ¿sí? Pero ¿qué es hacer un análisis crítico? ¿Alguien sabe qué es hacer un análisis crítico? Desglosar en sus partes la obra que estás analizando. Sí. Saber de ella todo lo que se te puede ocurrir. Preguntar, ¿verdad? La historia, el autor, los motivos. Volvemos un poquito al mismo que es y sobre cada una de estas desglose, pues dar tu opinión que tenga razón de ser, que esté basada en análisis cuantitativo y cualitativo del tema. Ok. ¿Se entiende un poco lo que él está tratando de decir? Es interesante si uno considera de dónde viene la palabra crítica. Lo que usted acaba de decir tiene que ver con eso. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra crítica? Yo no sé si ustedes han notado que la palabra crítica y la palabra crisis se parecen. Acercarse. ¿Por qué? ¿Por qué crítica y crisis se parecen? Kratos. ¿Cómo? De Kratos, del griego Kratos. De pueblo, pues. Crítica implica. De Kratos, gobierno. No necesariamente. Crítica viene de crisis, que es dividir. Como polémica. Es dividir. En griego es dividir. Para poder hacer una crítica, uno tiene que dividir. Es decir, hacer una separación crítica, ¿no? Poder separar una cosa de otra, ¿sí? Cuando uno está en crisis, uno está separado, digamos. Por eso tiene que ir al psicólogo a que lo vuelvan a reunir. Sí. El asunto se complica si uno considera que un tipo como Kant utiliza la palabra crítica para escribir tres libros importantes. La crítica del juicio, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica.
Kant desarrolla un poco más la idea de la crítica para poder decir que la crítica no es solamente dividir, sino poder decir algo sobre lo que estoy dividiendo. Es decir, poder emitir un juicio sobre algo, pero un juicio razonado. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo como esta pequeña disertación sobre el problema de la crítica, la palabra crítica? ¿No? Porque tiene que ver con que la crítica ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Tal vez uno de los primeros en hacer crítica fue justamente Platón. Con, en el libro Séptimo de la República, yo no sé si ustedes se acuerdan de que Platón expulsa a los poetas de la polis. Es decir, está haciendo una crítica, está separando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El problema de la crítica tiene que ver con la filosofía desde su comienzo. Es decir, que parece que para que uno pudiera emitir un juicio, tuviera que ver qué tipo de juicio en términos epistemológicos está haciendo. Es decir, hay un juicio que tiene que ver con qué es un juicio. ¿Sí? Es decir, en la crítica se expresa una forma de pensamiento que tiene que ver no solamente con el arte, sino con un problema del contexto. ¿Eso qué quiere decir? Todo esto es una pequeña introducción, o sea, para llegar a un punto. La crítica de arte no es solamente la crítica de una obra de arte, sino la crítica de arte tiene que ver con una crítica de un contexto mucho más amplio, sociopolítico y económico. ¿Sí? Entonces, para poder emitir un juicio, no es suficiente ver una obra, o, para ponerlo de otra manera, la obra dice cosas, dice más cosas de lo que ustedes pueden creer que dice. En ese sentido, usted tiene toda la razón. O sea, para poder emitir un juicio crítico, no es suficiente que yo me pare frente a la obra y diga, me gusta o no me gusta. No es suficiente. Todo el mundo lo puede hacer. O sea, no estoy diciendo que ustedes no vayan a los museos y digan, esto es una porquería. Todo el mundo hace eso. Los curadores hacen eso, los críticos hacen eso, los mismos artistas dicen porquerías de las obras de los otros artistas. Todo el mundo lo hace. ¿Sí? Todo el mundo hace eso. Pero el problema no es solamente si eso me gusta o no me gusta, sino cuál es la pertinencia de ese objeto en ese espacio, para ese contexto de producción, socioeconómicamente hablando y en términos políticos también. ¿Sí? Es decir, que la crítica de arte tiene que ver con un marco de pensamiento. Hacer una crítica de arte es pensar en algo. ¿Sí? No es solamente pensar en ese objeto que está ahí, sino hacer una crítica de arte es pensar por qué ese objeto está ahí. No solamente qué significa ese objeto, que lo hizo, la finalidad, su momento histórico. Exactamente. Eso implica que el crítico de arte tiene que ser un tipo informado. Vuelvo un poco a la idea que estaba tratando de desarrollar hoy. ¿Qué quiere decir que uno sea una persona informada? Para hacer una crítica de arte, ¿alguien tiene alguna idea? Ser culto. Sí, bueno, digamos que en términos aristocráticos sí. O sea, sí. Pero, ¿qué significa ser culto? Tienen que estar enterados de todo lo que pasa a su alrededor. De política, de economía, de arte, de todo. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo y para qué? Yo creo que el hombre culto tiene que ser un hombre que tenga una visión clara del universo. Y al decir el universo, todas las actitudes que se dan en el universo. Claro, pero como nosotros, hay un problema, y es que pues, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros no somos Dios, es decir, no podemos saberlo todo. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber para poder emitir un juicio? Es decir, ¿qué nos hace, para poder escribir algo, qué nos hace, o cuáles tienen que ser nuestras características como personas informadas? Digamos que, eliminemos la palabra de hombres cultos porque suena un poco... Más amplio. Sí, exactamente, exactamente. Pero, ¿qué significa que nosotros tengamos que saber cosas? Yo creo que se necesita tener como que la empatía con el lugar, por ejemplo. Si yo quisiera entender
la obra artística que se refleja o que reflejan algunos artistas respecto a, no sé, a las muertas de Juárez, pues a lo mejor desde un punto de vista lejano, a lo mejor no lo podría entender de la misma manera que lo vive la gente que es de Juárez. Ok. Entonces esa empatía yo creo que es importante porque al tener empatía estás conociendo cómo es el contexto, tanto político, económico, de la violencia, ¿no? Creo que está muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese conocimiento y ese ponerte en los zapatos de, pues te da un acercamiento mayor. Ok, aquí estoy describiendo una especie de sujeto que se aproxima a alguien, que se aproxima a un objeto tratando de entender no solamente el objeto, sino la empatía. O sea, no solamente que el objeto me diga cosas, sino que el objeto me diga cosas de lo que pertenece. Pero que me diga cosas no implica solamente una información que yo reciba, sino una especie de, ¿cómo decirlo?, de relación íntima con esa cosa. Okay. Es una teoría muy antigua, ¿eh? ¿Cómo? Es una teoría vieja. Sí, sí, es una teoría. Sí, sí, es cierto, pero es una posibilidad también. La conoces, la estudias, probablemente tengas más conocimientos históricos, etcétera, simbólicos. Eso es cierto. Bueno, un poco voy a tomar esa idea para decir algo, para hacer una afirmación que también vamos a desarrollar el resto del taller. Para hacer una crítica de arte, uno tiene que ser un tipo especializado en arte. O sea, uno tiene que haber estudiado no todo, pero por lo menos una parte de la historia del arte. No todo, pero por lo menos una parte de cómo se emiten juicios en términos teóricos y filosóficos. No todo, pero sí por lo menos saber contextos socioeconómicos y políticos de dónde se producen esas obras, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que el crítico de arte es un tipo especializado. ¿Sí? Porque, vuelvo a reiterar, todo el mundo puede decir si esto me gusta o no me gusta. Todo el mundo está en su derecho de hacer eso. Pero el crítico de arte, que ahorita vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver qué tipo de persona o de sujeto es el crítico de arte, por lo menos tiene que ser una persona informada. ¿Sí? Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que restringes el asunto. Yo puedo ser un crítico de arte. Lo que pasa es que mis juicios sobre el arte no tendrán valor para un auditorio medianamente informado. Tu juicio tendrá más valor que el mío, seguramente tú estás en el ajo, yo no. Pero yo puedo hacer crítica de arte. Ok, lo que usted está escribiendo es interesante porque describe diferentes tipos de críticos de arte. Y tú lo dejas todo al profesional del asunto y a mí no me parece que es bien. Claro. A ver, cuando digo una persona informada, tiene que ser una persona que por lo menos esté en el campo del arte, ¿no? Que conozca algo, que vaya a los museos, que por lo menos tenga algún tipo de información, ¿no? Pero dependiendo del tipo de formación que tiene cada uno de los críticos, producen diferentes tipos de juicios, ¿no? Es decir, lo que usted dice es muy importante porque aquí vamos a ver que no todo el mundo juzga de la misma manera, pero no todos los críticos son iguales. ¿Eso qué produce? Produce diferentes tipos de información. Eso es muy importante, porque la crítica de arte lo que produce es información diferenciada sobre las obras. No porque las obras sean diferentes cada vez, sino que los juicios que se emiten cada vez sobre las obras son diferentes. Exactamente, pero antes de ver qué quiere decir que una obra de arte sea subjetiva o no, que es un problema bastante complejo, podemos decir un poco a partir de lo que usted está diciendo, que no todos los críticos son iguales, que no todos los críticos emiten los mismos juicios y que no todos los críticos tienen el mismo grado de especialización. ¿Sí? Entonces, para un poco reiterar lo que estoy diciendo, el problema de la crítica de arte no es solamente cómo escribir, cómo conocer, cómo ver, sino cómo leer. ¿Sí? Porque una cosa es que yo escriba cosas, textos, pero otra cosa es cómo se van a leer, ¿sí? ¿Qué tipo de información producen? ¿Y cómo es que describen cierto tipo de conocimiento de las obras? ¿Sí?
Eso es muy interesante, porque por supuesto, el crítico de arte no puede dejar atrás su subjetividad. Cualquier cosa que eso signifique, vamos a tratar de ahondar un poco más en el problema de la subjetividad más adelante. Pero el crítico de arte no puede dejar atrás su subjetividad, pero su crítica de arte no puede ser solamente subjetividad. Eso es un punto muy importante, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué quiere decir una crítica subjetiva, ¿sí? En general, todo el mundo emite juicios subjetivos, ¿sí? Por eso somos sujetos. Pero, ¿qué tipo de sujetos? ¿Y cómo? ¿En qué historia? ¿En qué parte, digamos, del desarrollo epistemológico estamos hablando? Por allá alguien quería decirlo. Ah, sí, yo creo que también involucra, además de toda esta experiencia, de todo este conocimiento, es un ejercicio de imaginación, ¿no? Entrenar el órgano creativo, porque el arte también es lúdico. Entonces, un crítico informado está en contacto con ese aspecto. Es algo, creo yo, por lo que acabas de mencionar, en la cuestión del cómo leer la obra, cómo enfrentarse a la obra. Además, claro, de toda esa información, yo creo que también ese aspecto es importante a la hora de emitir un juicio. O sea. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, yo creo que, por ejemplo, al momento de empezar a criticar una obra también va en juego cómo la estás mirando. Una vez leía que una obra de arte es tan banal como la persona que la lee. Entonces, si no conoces nada de arte y si no sabes nada de la obra, obviamente tu juicio sobre la obra va a ser malo. Entonces, o sea, yo también creo que es dependiendo del conocimiento y de que tengas sobre el contexto en el que se hizo la obra y en el contexto en el que se está viviendo en el momento. Sí, es cierto. A ver, voy a combinar una respuesta, digamos, para animar un poco la plática. Por supuesto que la escritura tiene que ser creativa, porque la visión tiene que ser creativa, ¿no? ¿Qué implica una escritura creativa? Por lo menos saber juntar la sintaxis de una frase. O sea, para que uno pueda escribir algo, tiene que escribirlo bien, ¿sí? Cuestión que no es tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder escribir uno tiene que escribir con frecuencia. Es decir, la escritura demanda escritura, pero también lectura. Bueno, como nosotros somos estamos entrenándonos para ser críticos del arte, implica lectura de críticas, lectura de otro tipo de información histórica, teórica, etc. Y también lectura de las piezas, un poco lo que usted está tratando de decir. Uno, para poder hacer una crítica, tiene que ver, y tiene que ver bien. Y ahorita vamos a tratar de desarrollar qué quiere decir ver bien. Pero, por lo menos, para poder hacer una crítica, uno tiene que ver la obra. Uno no puede hacer una crítica de algo que no ha visto. ¿Sí? Mucha gente lo hace. A mí no me parece que sea lo más justo. ¿Sí? Muchos críticos no pueden ir a la exposición y lo que hacen es escribir a partir del catálogo, a partir de las imágenes que están en internet. Según yo, esto sí es una cosa muy personal. Para uno poder escribir algo sobre una pieza de arte, tiene que ir al lugar. Porque, vuelvo otra vez un poco a la idea que estaba manejando al principio, la obra de arte no es solamente esa obra de arte, sino la obra de arte es el contexto donde se está mostrando, es decir, el museo, galería, centro cultural, etc. Las obras que lo rodean, es decir, el proceso curatorial con el que está siendo exhibido. El proceso museográfico, que es cómo están montadas las cosas. Los textos que acompañan las piezas, las fichas, etc. Para poder ver una obra, uno tiene que ver todo lo que está acompañando la pieza. Y para poder ver eso, para poder escribir sobre lo que no ha visto, tiene que eventualmente ver más allá de lo evidente, ¿sí? Para ponerlo en términos un poco menos metafísicos, para poder ver una pieza, uno tiene que ver todo lo que la acompaña, ¿sí? En el espacio donde se está exhibiendo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una cosa muy importante. Las obras de arte ya no son estas cosas enmarcadas. Es decir,
las piezas, las obras de arte ya no son los cuadros, literalmente hablando, cuadros, ya no son solamente obultos escultóricos, ¿sí? Las obras de arte son más cosas, ¿sí? No solamente son esas cosas que están en el marco, es decir, que para que yo pueda emitir un juicio ya no solamente tengo que ver dentro del espacio plástico que genera un cuadro, sino ver lo que está fuera de ese espacio plástico. Es decir, las otras obras, el problema de la institución que le exhibe, el problema de la política que está inscrito ahí, por qué se muestra así, etc. ¿Sí? Poco para resumir, ver una obra de arte implica ver lo que no es ella, ¿sí? Pero que también es, porque hace parte de la obra. Eso es muy importante. Para poder juzgar este tipo de cosas, uno tiene que hacer eso, ¿sí? Por eso es que es mucho más fácil juzgar cuadros que juzgar esto. Porque cuando uno juzga un cuadro, el cuadro da un espacio plástico determinado. Es decir, uno lo único que tendría que hacer, y eso es para todo el siglo XIX y un poco más, siglo XVIII también, es ver lo que está dentro del espacio, dentro del marco. Entonces uno puede emitir un juicio de eso. El problema es que el concepto de arte se ha transformado tanto, ¿sí?, que para poder emitir juicios sobre este tipo de cosas, que ya no tienen marco de referencia siquiera, uno tiene que poder ver esa referencia que está por fuera de las obras. ¿Sí? Es decir, ya no hay una sola cosa por juzgar, sino que esa sola cosa produce un juicio mucho más amplio. No solamente de la exposición donde está siendo mostrada, sino de su propia materialidad. ¿Sí? El body art, ¿cómo se critica body art si no tiene, digamos, una espacialidad, un momento, un lugar fijo, todas estas cosas, o el arte sonoro? Okay. Ahí se van complicando también las cosas para la crítica. Hay que adicionar, bueno, un poco el argumento que usted está manejando de no hay un solo tipo de crítica porque no hay un solo tipo de, digamos, de juicio. La especialización del crítico es siempre diferente. Hay que sumarle la cantidad de diferentes formas de arte que hay. O sea, para poder hablar de arte contemporáneo, uno tiene que poder saber cuáles son los procesos artísticos que han llevado a toda esta proliferación de cosas, porque en general son cosas, ¿no?, de el arte. ¿Eso qué implica? Que yo, en todas esas variables de diferentes formas de arte, tengo que poder reconocer que ahí hay arte. Eso implica que yo puedo emitir juicios sobre toda esa cantidad de cosas, pero juicios también diferenciados. Bueno, para volver un poco a la idea que estaba manejando, eso hace que yo tenga que ser un tipo informado, porque tengo que estar viendo qué están haciendo los artistas, por qué hacen eso, en dónde están mostrando, por qué muestran así, etc. Hacer crítica de arte, incluso hacer crítica de arte del pasado, que es posible, implica conocer el presente de todas esas circunstancias, ¿no?, para poder entender qué es. Respecto a lo que decía, o sea, el body art de todas formas sí tiene un tiempo y un espacio. Okay. O sea, de todas formas sí sucede en un instante, a lo mejor es performático y efímero. Ajá. Pero sí lo tiene. Ajá. O sea, y queda en otro espacio y otro tiempo el registro de ese momento. Ok. O sea, lo que me refiero es cómo haces una crítica, digamos, de un trabajo de Bruce. Si no lo vimos, es a lo que me refiero, ¿no? Si no es lo mismo, tienes que estar ahí para poderlo criticar. Ah, sí, es okay. A lo que me refiero, no es lo mismo verlo en video, ver la fotografía, que verlo. No es lo mismo que lo hagan en esa esquina, que lo hagan en esa esquina. Eso es muy importante. Pues sobre todo la obra, pero bueno, está aquí, otra está. Sobre todo obras que están hechas desde la década de los 50 hacia adelante. Pues incluso esta imagen que estamos viendo y estamos emitiendo juicios y razonando no es el ordinario. Exactamente. Por eso yo les preguntaba si conocen un poco la historia de la cosa, de cómo se ejecuta esta pieza. Porque uno no puede desentenderse de la historia de las piezas, ¿no?
porque las piezas también son su historia de producción, no solamente es un objeto, eso es muy importante. En términos históricos, emitir un juicio es aún más difícil, porque hay que pararse sobre la no presencia, es decir, sobre lo que queda como registro. El registro puede ser de diferente manera, puede ser fotos, puede ser videos, puede ser etc. ¿No? Puede ser textos incluso. Pero el problema es cómo se emite, para poner aún más difícil la situación. No es solamente hacer crítica de obras de arte contemporáneo, sino es cómo se pueden hacer críticas en términos históricos. Yo, ¿cómo puedo emitir juicios de obras que me antecedieron 30 a 40 años? Que yo no veo, que yo no las puedo ver. Añádale eso, esta otra circunstancia aún más complicada. Si yo veo la pieza en una exposición contemporánea, pero es una pieza de hace 50 años, ¿cómo puedo emitir un juicio de eso? Es difícil, ¿no? Porque hay que considerar un poco el problema de la historia de la pieza. ¿Cómo se ha exhibido históricamente? ¿A qué contexto ha pertenecido? ¿Dónde más se ha exhibido? ¿No? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante que yo la vuelva a ver en el presente? ¿Sí? En términos históricos. Entonces, la cuestión se vuelve cada vez más oscura. ¿No? Y todo eso para escribir 10.000 caracteres en general, ¿no? En una revista, o sea, o en un blog. Las implicaciones de la crítica de arte van mucho más allá entonces de lo que en general la gente entiende de lo que puede ser una crítica. ¿Sí? Que el sentido común de lo que es una crítica de arte es muy sencillo, es un tipo que va por el mundo diciendo esta obra es buena, esta obra es mala y todo el mundo lo odia precisamente por eso. Porque pues desacredita a todo el mundo y en general no le gusta nada, etc. Pero hacer una crítica de arte es mucho más difícil que eso. ¿Sí? Hay críticas de arte marxistas, hay críticas de arte feministas, hay críticas de arte, etc. O sea, hay marcos de análisis muy complejos que implican que uno los entienda para poder escribir sobre eso. ¿Sí? O sea, más o menos claro es lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? Un poco resumir esta última hora de plática. Hacer una obra de arte, hacer una crítica de arte es difícil. ¿Sí? Es difícil. Aquí, ¿quién escribe? ¿Alguien? ¿Ustedes escriben con frecuencia? ¿Tienen que hacer trabajos escritos? ¿De cómo escriben? O sea, me gustaría un poco saber esa como estrategia de escritura. ¿Cómo escriben? Hay algo que es importante y es, un poco, me voy a salir del tema para volver al argumento principal. Escribir sobre algo implica una estrategia. ¿Sí? Una estrategia puede ser, voy a escribir todo lo que se me venga a la cabeza. Otra estrategia puede ser, voy a escribir solamente lo que veo, describir cosas. Esa es una estrategia de escritura. O mi estrategia de escritura puede ser combinar cosas, es decir, lo que se me venga a la cabeza con una descripción del paisaje, por ejemplo. Pero escribir implica una estrategia. Es decir, un crítico de arte tiene que saber lo que está escribiendo. No puede escribir lo que sea. No. Tiene que saber lo que está escribiendo. Eso implica una cosa que es interesante, que sería hacer una especie de mapa conceptual de lo que quiere decir. Hay diferentes tipos de mapas conceptuales. Uno no puede restringir, un poco lo que se está diciendo, no puede restringir al crítico a escribir lo que quiera. Pero por lo menos uno sí le puede pedir al crítico que escriba con claridad. Esa claridad de cada uno de los críticos hace una cosa que es muy interesante y es, uno puede identificar el tipo de crítico por las formas como escribe. ¿Sí? Entonces, si uno lee cierto tipo de textos, uno más o menos puede saber quién está escribiendo. No, uno no tiene que leer. Pero a partir del texto que la persona escribe, uno sabe cuáles son sus referencias, cómo está construyendo sus argumentos, desde dónde está hablando, cuál es su marco epistemológico, qué es lo que conoce de esa pieza, históricamente, cómo es que se ha movido el crítico.
etc. ¿No? Escribir, bueno, para los que están en la carrera, tanto en la maestría como en la licenciatura, pero en general para todos, escribir implica una estrategia de escritura. ¿Sí? Una estrategia de escritura es, vuelvo a repetir, escribir algo bien escrito, como yo creo que está bien escrito, es decir, trazar mi mapa conceptual. ¿Sí? En general, todos los críticos hacen eso. Los críticos más importantes desde Baudelaire, o sea, Baudelaire hacía eso. ¿Sí? Grinberg hacía eso. Donald Cuspid hacía eso, hace eso todavía. Danto hace eso. Todos los autores contemporáneos, desde el siglo XIX y hasta ahora, tienen un marco de escritura. Saben lo que quieren decir y saben cómo decirlo. ¿Sí? Ahora, vamos a un problema que, para seguir un poco con esta introducción, ¿quién lee la crítica? ¿Ustedes leen crítica de arte? ¿O leen en general? ¿Qué leen? ¿Qué tipo de textos ven? A ver, ustedes están estudiando. Tienen que leer. Yo les puse un programa para que leyeran. Por más tienen que haber leído eso, pero en general, ¿qué leen? Novela. Novela. ¿Qué más? Ensayo histórico. Ok. Crítica política. ¿De qué prensa, por ejemplo? ¿Perdón? ¿De qué periódicos? La Jornada, no hay otro en Aguascalientes. Ok. ¿Qué más lee? Pues blogs también. ¿Qué blogs? Internet. O sea, nombren cosas, pero nombren con nombres. O sea, yo leo esto, pero leo esto de esta parte. Por ejemplo, no sé, La Tempestad. Ok. Bueno, Air Magazine, pero no sé qué leo. No sé, pues de aquí, El Gran Vidrio. ¿Qué es El Gran Vidrio? Una revista de aquí, de unos compañeros. Ok. Avelina Lester. Avelina Lester. Yo leo a Avelina Lester cada 15 días. Eso es muy interesante. Pero bueno, después vamos a ver eso. ¿Qué más leen? En las clases, ¿qué leen? Algo, autores, nombres, un libro, algo. Hemos estado leyendo a. Pues, leemos a Danto, leemos a Micho, leímos a Podilar, a Jorge Juanes, hemos leído pues a Ana María Wash. Ok. ¿Quién más? Rancière. A Rancière también. Ok, han leído un poco de todo. O sea, Rancière implica que ustedes tienen que saber de filosofía y de política. Para poder leer a Danto pasa exactamente lo mismo. ¿No? Ana María Wash, un poco más histórico, teórico. ¿Qué más? ¿Qué más tipos de textos leen? ¿No se leen entre ustedes mismos? ¿Qué pasa en ese ejercicio? ¿Cómo es ese ejercicio? Bueno, necesito que dejen la timidez, necesito que me digan qué leen de cada quien. Pues yo sí he leído, por ejemplo, a él porque me da su trabajo porque lo imprimo. Ok. Que me copie las tareas. O para que. Sí, pero. Pues cuando. Pues yo. Pues es mi compañero, ¿no? Y cuando lo lees y sabes que es él que lo escribió. Ok. Te das cuenta. Sí, cuando conoces a las personas y lees sus trabajos. Más o menos te das una idea de por dónde quiere ir él. A veces, cuando no conoces a las personas, a veces se complica más o menos absorber, ¿no? Digamos, las ideas que te avienta. Ok. Pero en el salón a veces, más o menos por la personalidad de las personas, ya puedes imaginarte, ya, antes de empezar a leer, ya tienes una preconcepción, ¿no? de lo que él más o menos va a hablar. Okay. Y de esta forma, pues también se facilita a veces las lecturas, ¿no? A veces
hay errores de puntuación o cosas así, pero ya más o menos... ¿Se facilita o se dificulta? Eso es muy interesante, porque uno puede entrar con muchos prejuicios antes de la crítica. Eso es, hay que considerar eso. ¿Por qué le estoy preguntando qué leen? Porque es el mismo sistema, el mismo razonamiento que seguiste para hablar sobre una obra de arte. En un libro tienes que hacer un razonamiento semejante a lo que estás tú hablando, es decir, entrar la historia del autor, lo que pretende mostrar, en qué ciclo lo hace, bajo qué condiciones socioeconómicas, políticas, en fin, todas estas cuestiones, volverlo a repetir en lo que estás leyendo, y eso va a influir en el juicio que tú vas a poder hacer sobre la obra de arte, okay, de arte que estás juzgando en ese momento. Eso es importante. O sea, tus bases, si estás leyendo de todo, ajá, algo bueno, positivo, tu visión a la vida va a ser diferente, tú vas a tener otra mente. Ok. Y vas a leer diferentes clases de lectura. Ok. Escribir crítica de arte y en general emitir juicios sobre arte implica leer crítica de arte, leer de todo. ¿Sí? No solamente para entender otras realidades, sino para qué, queremos. ¿Usted iba a decir algo ahorita? No, pero era sobre lo que estaban diciendo. Okay. Yo no soy como compañera de ellos, pero hace ya mucho tiempo que salí de la carrera. Pero es un ejercicio bastante interesante. Nosotros teníamos una clase donde, para presentar el trabajo final, todo el último mes de la filosofía latinoamericana, compartimos el ensayo final del trabajo, y es muy bueno porque los compañeros siempre son los más voraces y mordaces contigo. Te destruyen totalmente, pero eso te ayuda a eliminar paja de tus trabajos, te ayuda a eliminar ideas repetidas, te ayuda a que con las críticas de alguna forma fortalezcas ese trabajo. Me parece que es como un ejercicio de Popper, ¿no? Falsear tanto tu ensayo que finalmente termine un ensayo muy bueno y muy estructurado. Okay. Porque los compañeros siempre suelen ser o bastante delicados contigo porque te quieren y te aprecian, o bastante críticos porque te aprecian todavía más, ¿no? Es un okay. Muy buen ejercicio, leerse mutuamente, no solo. Eso es muy importante. Voy a combinar un poco lo que ustedes están diciendo con lo que usted está diciendo. Leer cosas implica identificarse con lo que uno está leyendo. Identificarse de manera positiva o de manera negativa. ¿Eso qué implica? Que uno puede estar de acuerdo o no con las posturas que se están exponiendo en el texto. No. Pero eso, a grandes rasgos, lo que termina generando es una especie de comunidad del pensamiento. Es decir, la crítica de arte, en la medida en que uno la lee, o digamos, en general, esto pasa también con las columnas de la jornada, por ejemplo, si uno las lee es porque no solamente entiende lo que lee ahí, sino porque piensa parecido. La lectura de la crítica en general genera comunidad crítica, eso es importante. La crítica no es solamente un tipo ahí que va por el mundo escribiendo cosas. La crítica forma públicos también. Eso es muy importante. Pero la crítica solamente forma públicos en la medida en que uno la lee. Eso es importante. Por eso, la invitación un poco después del taller es, intenten leer toda la crítica de arte posible. Ahora que se puede leer, en general, crítica de arte de casi todo el mundo a través del internet. Las únicas páginas que no están censuradas en los periódicos son las de cultura, no sé por qué razón. Pero si ustedes entran al País de España, ahí está la página de cultura pública. Si entran al New York Times, ahí está. Si entran a la página de New York, ahí está. Bueno, el Reforma sí toca pagar para poder entrar. Pero en la jornada uno puede leer las críticas de Teresa del Conde, por muy malas que sean, ahí están. Entonces, la crítica de arte genera comunidad, no solamente por lo que uno piensa, sino porque adhiere su pensamiento a una forma de pensamiento mucho más general. ¿Sí?
Eso es muy importante, porque esa, digamos, generalidad o grupo de pensamiento que está representado por el crítico, pero no es solamente el crítico, esto es importante que ustedes lo consideren, genera enfrentamientos críticos. ¿Sí? Y el enfrentamiento crítico, que no, ahora actualmente no es solamente el crítico el que hace eso, ahora hay un montón de actores que hacen ese tipo de cosas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el curador, ¿no? Los enfrentamientos críticos lo que terminan produciendo son una lucha. Y esa lucha conforma algo que en sociología se llama el campo del arte. ¿Por qué estoy tratando, por qué estoy diciendo todo eso? Porque para que haya un reconocimiento artístico en general, en términos regionales, en términos locales, o lo que sea, tiene que haber un reconocimiento crítico. Aquí la palabra crítica es muy amplia. Tiene que haber un reconocimiento crítico de sus pares. Es decir, leer lo que otros escriben, ver lo que otros hacen y producir texto para que otros lean. Eso es muy importante. ¿Sí? Eso es muy importante. La crítica de arte no es solamente textos que están por ahí regados en el universo. Son textos que generan grupos de gente. Generan grupo de pensamiento. ¿Para qué ese grupo de pensamiento? Porque eso sienta posturas críticas, genera posturas políticas. Eso. Sí. El estar guiado por los críticos de alguna área del arte, como puede ser la literatura o la política o cualquier área del saber, es conveniente que esté dirigida por gente que conoce el asunto y que simpatiza con ello. En mi tiempo de jovencillo, hubo un grupo de amigos míos que leyeron mucho una estupidez que estuvo muy de moda en aquel entonces, que se llamaba... era un remedio de mi lucha, ahorita no me acuerdo, de Salvador Borrego. Sí, una estupidez pavorosa, sin embargo formó opinión. Todos eran hijos de Hitler, por decirles de esa forma, pero si eso en aquel entonces, que Vasconcelos era el director de la Secretaría de Educación Pública, se transmitía por ahí o le dieron mucho. Ay, ¿cómo se llama? No se me va el nombre. Difusión, promoción. ¿Eh? Difusión, promoción. No, sí, pero la obra se llamaba... se me va ahorita. El autor era un señor, Salvador Navarro, sí, que era un nazi pavoroso y llegó a convencer a grandes cantidades de mexicanos. Entonces se necesita tener alguien que nos dirija, que nos oriente por dónde andan las cosas. Últimamente, por ejemplo, todos los libros traen su crítico de New York Times o de cualquier revista, pero también viene de otros escritores. Y si tú te vas a la pasta, seguramente te va a dar una pauta de qué es lo que sobre qué se está escribiendo, qué alcances tiene y a dónde puedes llegar. Okay. Si eso no te sirve para, ahora sí que iluminarte y ponerte un poquito más al día, pues perdiste una oportunidad. Es muy importante entonces considerar que la crítica de arte, la crítica en general, esto sí se puede hacer en general, lo que produce es disenso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, para los que hayan leído Rancière, tiene una clara connotación política. El disenso es no necesariamente, no solamente estar en desacuerdo con algo. ¿Sí? De hecho, Rancière tiene un texto que se llama El desacuerdo. ¿Sí? Cuando uno hace crítica, está en desacuerdo con una postura. ¿Sí?
con una postura que sería en general la postura dominante. Pero ese desacuerdo no puede ser solamente de opinión, sino que tiene que ser, vuelvo a reiterar un poco la idea que estaba hablando al principio, tiene que ser un pensamiento crítico, razonado. Es decir, que para que yo pueda entender en términos políticos cómo funciona el poder, en el mundo del arte también hay un poder, que es un poder regulador de un circuito, yo tengo que entenderlo para poder criticarlo. Es decir, lo que estoy un poco manifestando es que para que uno pueda hacer una crítica, tiene que entender el aparato dominante. Y tiene que entenderlo en términos políticos. En ese sentido, el arte también tiene que ver con la política. ¿Sí? Por supuesto, si ustedes ven, el muralismo es un ejemplo de eso. ¿Sí? Pero también el arte contemporáneo. Por eso es que actualmente se escriben tantos libros sobre arte y política. El arte dejó de ser un problema netamente estético. Después vamos a ver qué quiere decir eso. Dejó de ser netamente estético para volverse un problema también político. Y lo que manifiesta ese problema político es la crítica en términos de un desacuerdo. Yo creo que eso no ha sido de ahora, sino es de la historia de la humanidad, porque si te vas al Renacimiento, los pensadores, los iniciales pensadores humanistas, pues eran políticos. Todos eran políticos y se escribía sobre política. Ajá. El de Camerón, el Príncipe, todos son hechos políticos, los que están llevados a la vida de todos los días, ¿verdad? Eso es cierto. Incluso los artistas más apolíticos, aparentemente, es decir, los pintores del romanticismo francés, etc., todos son personas políticas. Es decir, cualquier posición estética en general puede ser entendida, podría ser entendida como una posición política, ¿no? En ese sentido, el mito del artista romántico, ese tipo que pintaba en un atelier ahí, encerrado a la luz de la vela, esa es una postura política, por muy apolítica que sea. ¿Sí? El arte contemporáneo lo que ha hecho es hacer explícita la postura política. En ese sentido, hay que considerar ahora una nueva variable, y es que el arte contemporáneo en sí mismo, los objetos del arte contemporáneo en sí mismo, son críticos. Es decir, que cuando uno escribe una crítica de arte, escribe una crítica de la crítica. ¿Se entiende eso? El argumento entonces se va volviendo cada vez más complicado. ¿Sí? Porque, ¿cómo yo hago para disentir de lo que ya disiente? ¿Sí? En la medida en que yo considere que ese objeto disiente o no de cierto tipo de postura política. Entonces, para poder escribir crítica de arte, o para poder entender, más o menos, en términos críticos, una pieza, hay que ver contra qué está, o con qué está dialogando esa pieza. Un poco vuelvo a reiterar, la pieza no es solamente su objetualidad, pero también es su objetualidad. O sea, no es solamente su objetualidad, porque la pieza está dialogando con un montón de circunstancias más, pero también es su objetualidad, porque es la objetualidad la que hace que yo pueda entender lo que veo. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la crítica de arte debe considerar que las obras ya son en sí mismas objetos críticos, son objetos críticos. El arte contemporáneo en general, no todo, pero mucho del arte contemporáneo, produce obras críticas. De hecho, esta pieza es una obra crítica. ¿Qué critica? Cambio de formato, vamos a llamarlo. Ok. Una forma de hacer, por ejemplo. ¿Qué más critica? El arte.
una forma de concebir el arte. Critica la misma noción de arte, por eso es anti-arte. Pero no es anti-arte, sino anti-arte. Porque también es arte, es decir, no está por fuera del circuito de arte, pero está en contra de una forma de producción artística. Es decir, esta pieza es una forma de crítica. ¿Eh? Yo creo que también critica al mismo público, ¿no? Porque okay. Es como decir, bueno, o sea, te vas a comer cualquier cosa que te doy. Es una crítica al público, es decir, es una crítica a la... El momento. Al concepto generalizado de arte, es el público, ¿no? ¿Qué más critica? Esta pieza, por eso es tan importante, o sea, esta pieza es la inauguración del arte contemporáneo. Además es irónica, ¿no? Es irónica, es decir, tiene involucrado aquí un problema del humor también. El humor en general es crítico. El humor es crítico. ¿Qué más critica esto? El momento que estamos viviendo, ¿no? Puede ser, o sea, las piezas pueden criticar ciertos momentos de la historia. Manifiesta el que lo puso como está contra el momento. Ok, está en contra entonces de una forma temporal, digamos, de entender la sociedad o incluso el mismo arte, ¿no? Critica la figura del artista porque Duchamp no lo firmó con su nombre, sino que lo firmó con un seudónimo. Exactamente, critica la noción de genio artístico. El museo también. Critica el museo, critica la noción de originalidad de las piezas. Lo cotidiano también, al elevarlo a un estatus más alto del que es el arte. Ok. Critica la cotidianidad. Sí. ¿Sí? O sea, al criticar el arte, es decir, al decir todo puede ser arte, está diciendo nada puede ser arte, o sea, de la misma manera. El academicismo, porque no se necesita una escuela. Critica formas, exactamente, formas de proceder en el arte, es decir, las técnicas. ¿Sí? O sea, en el siglo XIX, pintar un paisaje tenía unas formas de ser. Esto niega cualquier tipo de técnica artística. No hay una técnica para hacer una unidad. Lo único que tengo que hacer es ir a comprarla. No hay técnica para esto, no hay técnica. Entonces, esta pieza es una obra crítica de todo un sistema de producción, de lectura, del comercio del arte en sí mismo también. Porque esta no es la única pieza que existe, hay varias. ¿Sí? Así como del Butaco y la rueda de bicicleta, hay varias. ¿Sí? Eso implica entonces una forma crítica de ser en el arte. ¿Sí? En ese sentido, entonces, escribir crítica sobre la crítica es aún más difícil, porque el problema de la crítica tiene que ver con algo que se ha puesto muy de moda en los últimos 30 años, es el problema del concepto en el arte. Porque el crítico no solamente critica la pieza, sino critica el concepto. Pero vamos a ver que el problema del concepto no es una cosa tan transparente como en general hacen ver los malos profesores de arte. Sino que el problema del concepto es el problema crítico detrás de cada una de las cosas. En ese sentido, hacer análisis críticos de las piezas de arte contemporáneo, vuelvo a reiterar, es hacer crítica de algo que ya es crítico. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo puedo hacer crítica de la crítica? ¿Cómo puedo ser crítico de algo que ya es crítico? ¿Eso tiene sentido? O sea, es una pregunta que parece que no tuviera sentido. ¿Para qué? Si algo ya produce crítica, ¿yo para qué quiero hacer una crítica de eso? Entonces, como se pueden dar cuenta un poco en estos momentos, hacer una crítica del arte implica muchísimas más cosas de las que uno en general entiende, ¿no? Implica una especialización de algún tipo, ¿no? Implica una forma de escritura, implica considerar un público, implica muchas cosas. Poco, el programa que yo les envié tiene un poquito de esas cosas a considerar, ¿no?
que son sociología del arte, estética, formas de escritura, formas de lectura, problemas históricos, etc. ¿No? Entonces, voy a parar aquí un ratito, unos 15 minutos para que puedan descansar, y voy a ir un poco más a detalle, no necesariamente con las lecturas, porque no sé si ya todos tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero voy a desarrollar las ideas que están en esas lecturas, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que se trata. Hay un problema con la crítica en general, con la crítica de arte en general, y es que casi toda la crítica está en inglés. Casi todo lo que se escribe en crítica de arte, no solamente como crítica, sino como formas para escribir, no necesariamente metodologías, sino como, bueno, sí, metodologías, pero generalizar, todo eso está en inglés. Entonces, para poder leer crítica de arte, en general, uno tiene que saber leer inglés. Es un problema de lenguaje, también. Pero no hay de otra. Ustedes preguntarán, ¿por qué no en español? Porque hay muy poca gente haciendo cosas interesantes en términos críticos. Eso no quiere decir que no haya existido. De hecho, un poco el programa que yo les envié tiene unas referencias de arte mexicano en términos críticos. Hay cuatro nombres ahí, cinco nombres involucrados. Cuauhtémoc Medina, que no sé si todos conocen, bueno, por lo menos lo han visto. Sí, vino hace poquito. ¿Vino? Sí, a un coloquio de educación artística aquí en el CIDE. Ok. ¿Todos lo escucharon? ¿Le entendieron algo? Bueno. Lo que pasa es que no presentó un texto en sí mismo. Nos presentó la colaboración para una bienal. Ok. No importa. O sea, no importa si él describió o no, pero el problema es entenderlo. ¿Le entendieron algo? Críticos mexicanos. Bueno. En el programa está Cuauhtémoc con uno de sus mejores textos que ha escrito, creo yo, toda su historia, que es ese Regreso de los Mutantes, que se publicó en un catálogo en el 95 para el Museo de Arte Moderno. Está otro texto de Luis Felipe Ortega, que es un artista crítico, para que ustedes vean que no solamente los críticos hacen críticas, sino también los artistas escribieron en algún momento crítica, ¿no? Hay otro texto de Teresa del Conde, que es como la crítica por excelencia del arte mexicano desde hace un tiempo. Hay un texto de Pablo Vargas Lugo, que es un artista mexicano también contemporáneo, y un texto de Carlos Aranda, profesor del CENART en la Esmeralda, ¿no? Esos textos críticos son importantes para la historia del arte mexicano y son los únicos que están incluidos aquí que se escribieron originalmente en español. Es para que ustedes vean que en México también se ha escrito crítica de arte y que ha sido importante. Pero actualmente el problema es que tenemos personajes como Avelina Lesper, pero no tenemos a nadie más. Es decir, parece como si el problema de la crítica, y esto lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa, parece como si el problema de la crítica ha dejado de ser operativo en cierto momento. ¿Sí? Y no es un problema solamente de México, es un problema del mundo. Desde hace más o menos 10 años se están haciendo foros sobre crítica de arte en Beijing, en Europa, en Bogotá se hizo uno hace poco, de hecho hace poco en Oaxaca hubo otro, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta de que el problema de la crítica de arte en general no es solamente un problema nacional, sino es un problema internacional, ¿no? Que es un poco lo que voy a tratar de decir ahorita en la siguiente parte del taller. Entonces, bueno. Se pueden tomar un café o sea, ahí.